Escorpio, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar, Escorpio, con tu siguiente mensaje. Vamos a ver esta vez qué es lo que tus guías quieren comunicarte para poder ayudarte, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos quieren decirte? Ten muy en cuenta que estamos ya en la energía del último mes del año y también estamos bajo Mercurio retrógrado, que se queda hasta el 15 de diciembre. No todos van a estar sintiéndolo, ojo, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? No todas las personas lo van a estar sintiendo. Hay un grupo que sí, ¿sí? Y hay un grupo que no tanto, y ni siquiera tal vez se van a enterar que estamos o que estábamos bajo Mercurio retrógrado, y es justamente para poder mantener el balance en la, digamos, en la energía del planeta también. Y mira cómo de momento está aquí mostrándose la carta de la estrella, un deseo que se vuelve realidad. Escorpio, ten muy en cuenta también que esta temporada de Mercurio afecta un poquito las telecomunicaciones, los viajes, etcétera, ¿sí? Es decir, la salida de vuelos podría tal vez retrasarse, etcétera. Puede haber este tipo de situaciones, incluso con el internet, cualquier electrodoméstico o sistema, ¿no?, que tenga que ver con las telecomunicaciones también. Usualmente, no siempre, pero usualmente puede afectar también. Así que vamos a sacar una carta. Iba a preguntar, Escorpio, ¿qué es lo que se va a estar acercando o qué es lo que te va a estar rodeando durante este momento presente? Y mira qué tal comienzo, sale la carta de las de copas. Y ojo que hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Los cuervos, Escorpio, no simbolizan energía negativa, como usualmente nos lo hacen creer en las películas, en las novelas, etcétera, ¿no? Que los cuervos, que hay que ahuyentar los cuervos para que no se coman, digamos, los frutos, ¿no?, del trabajo, las cosechas, etcétera. ¿Puede eso tener que ver? Claro que sí, pero al mismo tiempo los cuervos, particularmente en el tarot, nos hablan de dinero, nos hablan, digamos, de una época bastante provechosa, bastante, literalmente como si fuera una época de cosecha. Si te das cuenta, este cuervito viene y tiene un pentáculo en el pico que viene a depositar en esta copa. Muy aparte de eso, hay libélulas alrededor que nos está hablando también de una época bastante abundante económicamente hablando, pero no es que esto venga simplemente por obra y gracia del universo de Dios, sino que ha habido un trabajo duro detrás también, ¿sí? Las hojas de, o mejor dicho, las flores de loto muy bien nos están indicando esta energía de paz, esta energía de tranquilidad, que este comienzo, porque todos los haces nos hablan de un inicio que se manifiesta, que llega y se muestra delante tuyo, para que te puedan traer esta estabilidad que tanto estabas esperando. Estabilidad en cualquier sentido de la palabra. Para algunos será en una situación romántica también, porque mira cómo esta copa está rebalsando el agua, que nos habla de rebalsar emociones, sentimientos, de sentirnos finalmente como motivados en una situación romántica nueva con alguien que vaya a empezar o que esté empezando recientemente. Pero el pequeño cuervo, digamos, que está depositando esta moneda aquí, nos habla de que este comienzo que viene a hacerte feliz, Escorpio, este comienzo que viene, digamos, a motivarte, ¿no?, a hacerte sentir que las situaciones de verdad empiezan a cambiar y a transformarse en tu vida, vienen para quedarse, ¿sí? Los pentáculos nos hablan de situaciones estables en nuestra vida también. Así que aquí hay un comienzo bastante bonito, importante, y sobre todo mira que la carta también tiene bastante el color verde, ¿sí? Puede ser el color verde y el número 7, obviamente nos hablan de dinero. Y hablando del número 7, ¿qué tal sincronicidad? Muy bien, la carta del 7 de copas. Escorpio, esta es una copa que te ofrece todo lo que tú deseas, ¿sí? Se te pueden presentar mil y un opciones también, pero ten muy en cuenta algo. La carta del 7 de copas nos está hablando de esa frase tan conocida de que no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Si es que hay algo que parece demasiado bueno para ser verdad, posiblemente lo sea. Posiblemente sea algo que simplemente es una ilusión, algo que no vaya a durar, porque lo bueno que llega a tu vida muchas veces tarda en llegar, ¿sí? Y lo que se presenta rápidamente
Rápidamente también se puede ir. Así que aquí vas a tener que tomar una decisión sobre tal vez, no necesariamente sobre si aceptas esta copa o no, porque esto se va a establecer en tu vida de todas formas. Este comienzo llega porque te lo has ganado, porque es momento de que de verdad explores esta energía de gratitud, esta energía de poder disfrutar de todo tu esfuerzo, disfrutar de una buena temporada en la que te sientas amado, en la que te sientas amada, en la que de verdad finalmente tus emociones y sentimientos no sean, digamos, ¿no? ¿Por qué esta persona tiene esta oportunidad y por qué tal vez yo no? Pero es importante también tomar decisiones sobre lo que tiene que quedarse y tiene que irse de nuestra vida. Como te dije, durante esta temporada de Mercurio, no solamente que afecte las situaciones, etcétera, hay algunos que lo van a sentir, otros que no, sino que también es un momento de introspección. Es un momento en el que, querramos o no lo querramos, vamos a ponernos a pensar en diferentes, digamos, temporadas de nuestra vida, de nuestro pasado incluso también, y no necesariamente un pasado en el que fuimos infelices, ¿sí? O estuvimos tristes, sino un pasado en el cual tuvimos buenas vivencias, tuvimos o tenemos, incluso tienes, Escorpio, buenos recuerdos, y el querer volver a tener o el querer volver a crear bonitas experiencias para ti, ¿sí? Así que es un momento en el que tenemos que elegir, elegir lo que se queda, elegir lo que se va. Si te das cuenta, esta persona está usando una vestimenta de color blanco porque justamente nos habla de estar mucho más en paz, de tomar decisiones ya menos intempestivamente, sino de verdad centrándonos en que, ok, eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es algo estable, lo que yo quiero es algo que no me cause drama, que no esté entrando y saliendo de mi vida, sino que mereces de verdad el tener esa estabilidad y el sentir este amor, el sentir esta dicha, esta motivación, ¿no? Que sea incluso tal vez algún tipo de excusa, ¿no? Para levantarnos de la cama y sentir que el día va a ir bien. Eso es lo que te ofrece la carta del As de Copas. Pero vamos a ver, sin embargo, cuál es el obstáculo aquí, ¿sí? Una carta, por favor. Muy bien. La carta del Rey de Copas. Muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos pueden ganar la batalla y pueden sacar no necesariamente lo mejor de nosotros, Escorpio. Tú como buen signo de agua que eres, puedes mantener tus emociones no a flor de piel. Y muchas veces también eso hace que nuestra paciencia no necesariamente sea la mejor. Siento que para algunos signos, tú incluido, Escorpio, la paciencia no necesariamente es nuestro mayor fuerte, nuestra mayor habilidad, ¿sí? O una gran virtud. Puede que muchas veces queramos que las cosas ya estén hechas para ayer, pero la carta del Rey de Copas, cuando aparece como un obstáculo, quiere decir que tenemos temor de salir lastimados nuevamente. Por más de que sea decepción, digamos, en un área laboral, con amistades, con familiares, con una situación romántica, el Rey de Copas es una persona que confía, es una persona que entrega amor incondicional. Cuando está en reverso, quiere decir que está bien, ver para creer, ¿cierto? A ver, que llegue esta oportunidad, que se manifieste tal cual para yo poder creer, porque has podido pasar de verdad muchas decepciones en el pasado, Escorpio, que hacen que sea difícil muchas veces el confiar. Pero mira, la carta de la justicia, el arcano mayor número 11 se está quedando aquí, ¿sí? El arcano mayor, acá se han equivocado y han puesto número 10, pero es el número 11. En la carta o el arcano mayor número 10 representa la rueda de la fortuna, que tiene que ver con Sagitario y es justamente en la temporada en la que nos encontramos en estos momentos. Así que, Escorpio, créelo porque se va a hacer realidad. Ese as de copas, ese comienzo que tú quieres y muy bien puede tener que ver o puede estar muy ligado a este nuevo año también, porque la carta de la justicia te habla de que no solamente vas a poder tener situaciones materiales estables, ¿no? Una mejor economía, tal vez un mejor trabajo, o si trabajamos por horas, ¿no? Que nos den más horas de trabajo para poder ganar mucho más dinero. Y no es porque nos importe únicamente el dinero, sino que también, ¿no? Para poder pagar las cuentas, alimentarnos, tener una vivienda e incluso también disfrutar hasta cierto punto. Y las flores nos hablan de la parte emocional, lo que tú quieres poner en balance, no solamente disfrutar y tener dinero, digamos, sino que también tener con quién compartirlo, también tener con quién, digamos, disfrutarlo, ¿cierto? Porque la compañía muchas veces es mucho más interesante que la situación en sí, así que la carta de la justicia, mira cómo la cantidad de bolsos que están llenos aquí, sobre todo de muchas situaciones bastante fructíferas que te están indicando
que esto que está llegando llega por justicia divina. Así que, Escorpio, no creamos o no creemos, mejor dicho, no hay que crear, ¿sí?, temores en nuestra cabeza de que las cosas van a demorar en darse, porque recuerda, mientras más piensas en esa energía, es más posible de que se vuelva real, ¿sí? Y obviamente, como dije, bajo Mercurio retrógrado es posible que tengamos esos pensamientos. Trata de eliminarlos de tu mente o al menos distraerte para que no estés pensando en esa energía, pero no pongas tus sentimientos, tus emociones reales como que en una pequeña cárcel, ¿sí? Para que no seas lastimado o lastimada. Va a haber un momento en el que vas a tener que nuevamente salir de esta zona de confort. Y yo sé que es importante y a veces es muy difícil, ¿no?, el volver a confiar plenamente, pero el universo te va a mostrar de que ahora es el momento correcto. Así que vamos a ver qué es lo que está oculto de ti. La carta del Caballero de Espadas. Buenas noticias, Escorpio. Están viajando y están viajando rápidamente, ¿sí? Porque dos caballeros son los más veloces en el tarot, Caballero de Espadas y Caballero de Bastos. Y este caballero, si te das cuenta, cómo abunda el color azul en esta carta. La energía del arcángel Gabriel también, que tiene que ver con el chakra garganta. Ya sea que recibas una oferta verbal por parte de alguien, puede ser una oferta de trabajo, puede ser una oferta romántica también, o que las cosas empiecen a ponerse un poquito más serias con alguien tal vez, pero creo que eso te va a caer de verdad como un baldazo de agua fría. Incluso lo que me dan de visión es como una cubeta con hielos. Tómalo. Si es que resuena, Scorpio, tal vez te encanta ducharte con agua fría, tal vez simplemente trabajas, ¿no?, usando hielos, tal vez en algún restaurante, en algún tipo de situación de cocina, etc. Y luego está la carta del 10 de bastos, signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Y Scorpio, tú eres una persona de admirar, porque este 10 de bastos es bastante diferente al usual. Si te das cuenta, esta persona está usando esos 10 bastos para iluminarse, para iluminar su camino. No está cargando los 10 bastos con una energía de no todos los problemas los tengo yo y no hay una ayuda que pueda yo tener, sino que está usando incluso las cosas que están en contra de esta persona, ella, mejor dicho. Sí, aquí no hay géneros, tenlo muy en cuenta, Escorpio, solamente energías, pero en este caso, para la finalidad del ejemplo, esta mujer, digamos, está usando ese peso que está encima de ella. Y lo está usando como guianza. Ha, digamos, encendido antorchas que van a poder iluminar su camino. Y si te das cuenta, está parada en un umbral, ¿sí? Está parada en, digamos, en el comienzo de una puerta o de una situación importante, porque eso es el pasar un umbral, es el pasar a un ciclo diferente en tu vida y dejar situaciones que no te han traído nada detrás, finalmente. Está cargando incluso un pequeño bebé. Tiene aquí como una poción, incluso un mapa también. Es decir, Escorpio, tú de verdad llevas la delantera porque te preparas, incluso cuando no es necesario, llevas todo lo necesario cuando tú sientes que vas a necesitar más cosas tal vez, ¿sí? Es decir, eres una persona extremadamente precavida también, ¿sí? Así que vas a usar cualquier cosa que esté en tu contra a tu favor. Vas a usar todas esas situaciones que tal vez por momentos te han hecho pensar o dudar de ti mismo, de ti misma, y lo vas a usar de impulso para pasar a este nuevo ciclo. Y ten muy en cuenta que el 10 de bastos es el llegar a un punto en el que ya queremos que finalmente nos llegue algún tipo de ayuda divina y esta ayuda finalmente llega. Así que esta ayuda, como te dije, muy bien puede ser el hecho de que termines una etapa en la que tú has estado solo, sola, con ese bebé ahí, nos habla de un comienzo también, ¿sí? Pero las buenas noticias o noticias que te van a caer como baldazo de agua fría están aquí manifestándose y eso es justamente lo que tú no ves en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que llega para ti en diciembre. Por supuesto, Escorpio. Por supuesto, tenía que salir la carta del 4 de bastos, signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. La carta del 4 de bastos nos está hablando de la famosa sincronicidad del 11-11, que te está indicando una celebración en tu vida, ¿sí? Puede que tenga que ver justamente, ¿no?, con las celebraciones de fin de año también, pero
Eso es algo mucho más estable, sí, es el celebrar la vida, es el celebrar que estamos siendo finalmente felices, el celebrar tal vez lo que no creemos, que de verdad finalmente estamos teniendo esta dicha en nuestras manos. Y es una celebración que va a ampliar tu energía. Y cuando tú eres feliz, Escorpio, obviamente, ¿no? Una persona feliz no le desea el mal a nadie. Una persona feliz expande esa energía hacia otras personas. Y siento que tú vas a servir de ejemplo, muy posiblemente. Pero aquí de verdad hay una unión, ¿sí? A ver, vamos a ver si es que puedo sostener esta carta nuevamente. Muy bien, aquí hay una energía de unión. No solamente esta pareja está celebrando literalmente como si fuera un casamiento, sino que también aquí hay dos aves que están tratando de unir esos lazos rojos, que tiene mucho que ver con la leyenda del hilo rojo, que quiere decir que estamos destinados a estar con alguien ya, una alma gemela, una llama gemela, por más que tal vez no conozcamos de esta persona todavía, esté por aparecer. Aquí lo que viene en diciembre para ti es una celebración y nuevamente se queda el 10 de bastos en la base, que más que todo te está indicando, Escorpio, que tú vas a poder sobrellevar estas situaciones que puedas estar pasando en estos momentos. Yo sé que a veces nuestra mente puede no ser necesariamente nuestro mejor amigo, ¿cierto? Porque nos pone ideas en la cabeza que nos hacen dudar de nosotros mismos, que nos hacen dudar de nuestras capacidades, de lo que de verdad va a llegar para ti. Pero mira que el universo está siendo bastante, bastante claro contigo, Escorpio. Vamos a ver, sin embargo, qué es lo que tú estás por ver, ¿sí? ¿De qué vas a ser testigo? Obviamente aquí hay una celebración, y celebración no solamente con alguien, sino con un grupo de amistades también, que de verdad se alegren por tus logros, por tus metas, y celebren tus victorias como si fueran suyas. La carta del 6 de Pentáculos, Escorpio, al comienzo estábamos hablando de una estabilidad económica mucho mejor, ¿sí? Y en la base se está quedando la carta del Paje de Pentáculos. Aquí viene la ayuda que tú esperabas, ¿sí? Sobre todo de forma económica. De a poquitos, porque los pentáculos no se mueven con mucha rapidez, justamente por la energía de que llegan y se establecen en tu vida. Pero no solamente vas a tener para ti, sino que vas a tener también para poder compartir, para poder ayudar incluso a quienes tú quieras, a quienes tú ames. Si te das cuenta, ambas personas están vestidas de blanco. Nuevamente, esta energía de traernos paz, la energía de que el universo finalmente ya no te entrega migajas, sino el pastel completo, el hecho, incluso la balanza de la justicia está aquí, el momento correcto llega para que tú puedas recibir este reconocimiento, incluso este dinero extra que va a llegar obviamente a tus manos también. Puede que tal vez tú ya sepas, ¿no?, de que sí, en diciembre me va a llegar un dinero extra, pero Escorpio, siento que esto es más de lo que tú estabas esperando, ¿sí? Siento que esto es algo que va a literalmente superar tus expectativas. Puede que tú veas, ¿no?, ya cuando te paguen, digamos, ¿no?, en tu recibo y veas, wow, esto no es lo que yo esperaba, esto es un poco más de lo que yo esperaba. El universo quiere entregarte un extra y el universo va a entregarte un extra. Por eso es que también aparece la carta del Paje de Pentáculos. Justamente cuando menos lo esperamos, si te das cuenta, ¿no? Esta persona está enraizada, digamos, tomando este pentáculo, pero si te das cuenta el tamaño de esta calabaza, es decir, los frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, si quieres verlo incluso, ¿no?, hacia el siguiente año, de verdad que van a ser bastante grandes también, ¿sí? Hay una pequeña abejita que está pegada a este libro que nos habla justamente de la sabiduría que tú has ganado durante todo este año, no solamente en situación económica, sino en general. Ya sabes qué es lo que vas a aceptar, qué es lo que no vas a dejar que entre en tu vida, qué es lo que no vas a dejar que se quede en tu vida. Porque recuerda, Escorpio, hay una frase muy importante que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y no puede haber frase más absolutamente verdad, ¿sí? Si nosotros nos rodeamos de personas que no te traen estabilidad, va a ser difícil que encontremos esa estabilidad en nuestra vida, porque vamos a estar en una energía de vaivén. Por eso es que es tan importante, ¿no?, hacer como, no necesariamente un mea culpa, pero hacer como una revisión de lo que ya tiene que irse de tu vida y de lo que se termina quedando también. Signos de tierra: Tauro, Virgo, Capricornio, no sé si lo nombré, aquí hay signos de aire: Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio, Piscis. Y obviamente los signos de fuego aquí. Vamos a ver
El futuro inmediato para ti, Escorpio, y la carta del Rey de Bastos. Aquí nos están hablando de una promesa que finalmente se cumple. Energía nuevamente de signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Una promesa que se cumple, una promesa, una de tantas, ¿sí? Eventualmente, obviamente, esto no es solamente la energía de una sola situación, sino que esto es algo inmediato. Estamos viendo el futuro inmediato. Una promesa que finalmente se llega a cumplir. Así que en la base se está quedando la carta de la estrella, Escorpio. La carta de la estrella, el arcano mayor número 17, que nos está hablando de Acuario, que nos está hablando de Piscis también, pero sobre todo que nos indica la energía, y aquí se ve una estrella fugaz, por eso es que hablábamos del futuro inmediato, sí, las estrellas fugaces pasan en un abrir y cerrar de ojos. Y sobre todo este pavo real blanco que nos habla de pureza, que nos habla de calma, de tranquilidad. Y aquí está este ángel o este ser, este arcángel, digamos que está muy relacionado al arcángel Miguel, para venir a impulsarte, para venir a apoyarte también. La carta de la estrella tiene mucho que ver con el 9 de copas, el sentirte orgulloso o orgullosa, Escorpio, de lo que has logrado hasta el momento. Mira un poquito hacia el pasado, acuérdate de todas las cosas que has superado, acuérdate de todo lo que has dejado atrás y eso va a hacerte sentir incluso muchísimo más motivado, motivada. Pero aquí estas dos cartas son bastante claras, ¿sí? Como dije, aquí hay una promesa que se cumple y esa promesa puede ser un deseo que tú habías tenido desde hacía ya bastante tiempo. Así que, Escorpio, tremenda lectura. Mira que justo hemos empezado con la carta del As de Copas y la última carta era la carta de la Estrella, así que esta promesa puede muy bien, perdón, estar hablando de este As de Copas también, así lo vamos a dejar por aquí. La sincronicidad del 4 de Bastos puede ser algo que esté constantemente siguiéndote también. Este número nos habla de una celebración que se acerca para ti. Y vamos a sacar una carta de acá también. Este es el tarot de los animales. Puede que este mensaje complemente la lectura o sea un mensaje aparte. Así que vamos a sacar una carta para Escorpio, por favor. Muy bien. Escorpio, ¿qué tal lectura? Muy bien, la carta que sale es la carta del mago, el arcano mayor número 1. Y dice, el unicornio, la magia se palpa en el aire. Eres capaz de manifestar cualquier cosa que desees. Recuerda que los unicornios también son seres que están muy ligados al poder divino o a la protección divina, es decir, puedes muy bien estar siendo protegido, protegida también. Por alguna razón, por este símbolo me da la energía de Leo, ¿sí? Puede que Leo sea importante para ti, pero vamos a ver, Escorpio, tremendo final, la verdad, pero vamos a ver si sí, aquí está el mensaje. Primero voy a leer el significado esencial y dice: pureza de intención, la habilidad de manifestar aquello que necesitas, recursos ilimitados, situaciones o problemas que se resuelven a la perfección, milagros y experiencias mágicas. La carta dice, el unicornio te ofrece su ayuda para manifestar tus sueños. Puede que sientas que no estás listo para crear la vida mágica que deseas, pero sí lo estás. El unicornio cree en ti y no alberga duda alguna acerca de tu inclusión en la infinita sabiduría divina. Y además, está más preparado de lo que tú mismo crees. Al difundir la pasión de los deseos de tu corazón con una intención sabia y pura, capaz de marcar la diferencia, podrás hacer cualquier cosa. Tienes que saber que puedes discernir los caracteres de las personas a la perfección y que por eso te rodeas solo de aquellos en los que puedes y debes confiar. Los unicornios son las criaturas más mágicas de todas. Ya estimes que son reales o solo producto de la mitología, la gente los considera sagrados y tiene presente su energía desde los tiempos antiguos. Estos seres son puros de corazón y perfectamente capaces de manifestar las oportunidades, la iluminación y la prosperidad debido a su fe ingenua e infantil. Conforme adoptes la perspectiva de un unicornio, permite que el cuerno represente la concentración y focalización de tu mente. También puedes pensar en ese cuerno como en una varita mágica. Deja salir al unicornio que hay en ti. Para ello, basta con que confíes
en tu destreza para reunir los infinitos recursos que necesitarás a lo largo del camino hacia la meta que estás por lograr. Tremendo mensaje, Escorpio. Honestamente, si es que mal no recuerdo, sí, me parece que esta carta no ha salido para ningún signo nunca desde que he obtenido este oráculo o este tarot. Así que la primera vez y justamente la carta número uno, muy bien para ti, Escorpio. Vamos a ver cuatro cartas de aquí también, pueden ser importantes. El número 5, el número 7, el número 12 también. Muy bien, y el número 11 con el signo de Acuario y en la base se queda el número 9, ¿sí? Muy bien. Aquí han salido cuatro signos. Puede que los tengas en tu carta natal, Escorpio, o sean personas importantes para ti. Signo de Piscis, signo de Capricornio, signo de Sagitario y signo de Libra. ¿Sí? Si es que deseas, puedes ponerle pausa igual a las letras también. Pueden ser iniciales de algún lugar o de alguna persona que sea importante para ti. La letra K, W, la letra J, S, la letra Q, la letra E, V, perdón. La letra T, L, H y la letra O también. Si es que deseas, Scorpio, puedes pausar el video para que puedas ver con más detenimiento las letras, ¿sí? No hay ningún problema. Así que, Scorpio, que solamente lo bueno de esta lectura se manifieste por completo para ti. Si es que sientes que de alguna u otra forma has conectado con el mensaje, no te olvides, por favor, que el mejor regalo que puedes darme es dejarle un me gusta a este video. Si es que en caso deseas también un pequeño comentario, pero honestamente me encantaría saber cómo es que te está tratando a ti Mercurio retrógrado, ¿sí? Si es que tal vez tú lo estás sintiendo, tal vez no, déjamelo saber en los comentarios. Y Escorpio, no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos los nuevos videos. Y también simplemente quiero agradecerte por tu cariño, por tu confianza, por tu compañía. Muchísimas, muchísimas gracias, Escorpio, de verdad, de todo corazón. Para mí un placer estar aquí contigo. Te mando un abrazo gigante donde quiera que te encuentres y nos vemos, Escorpio, muy pronto.